la de la compañera Anto Pane, que ya adelantó que va a acompañar. Mirá cómo la conoce. La lucha. Mirá cómo lo saqué. Mirá cómo lo saqué. Mirá cómo lo saqué. ¿De dónde la sacaste? Muy bien. De las redes sociales, después, que se muestra después permanentemente. Después hace el gorila este. Sí. Después hace fue el gorila. Fue muy protagonista. La conoce, Anto. Fue protagonista. Mirá cómo sabe. Así que, Mariana, que muestre la. Bueno, claro. Tenemos que ponerle color. ¿Qué claro. dijo que lo va a llevar a UPA a los 40.000 a UPA? Y bueno, tendremos, su hijo. Tendremos que, que reconfigurarnos, hacer un Tetris, no sé, un Tetris humano. Pero Hugo, ¿usted qué coincidencia tiene con Anto Pane, por ejemplo? ¿Qué, cuál es la línea directriz de ambos? Compañero, es peronista. ¿Qué políticas le gustan de Anto Pane? Los que no la conocen, googleen. No. Emprendedora, trabajadora, tiene OnlyFans, todo. Escucha, Sergito, ¿va a ir a la marcha mañana? Estamos viendo, porque la verdad es que... Como un ciudadano más, ¿viste? Mariana, la verdad es que lo hablamos con Axel. Nosotros que estamos sufriendo este brutal ajuste y esta brutal inseguridad que hay desde hace un mes. Y la inflación también. Tenemos arrancó, que atacarla. ¿No? La inflación arrancó. La verdad es que ahora los 800.000 trabajadores que no pagaban ganancias gracias a mí. No, gracias al ahora, plan platita de la campaña. Bueno, ahora van a volver a pagar. Y la verdad es que esto nos hace acordar a lo peor del macrismo. ¿Eh? Que prometió que iba a sacar el impuesto a las ganancias, pero al final... Pero usted, ministro, se fue con una inflación galopante. Bueno. 211 inflación dejó. Pero... No explotó la macro. Llegamos hasta... Nosotros llegamos. Extraña la maquinita. Sí. Porque usted era... Casi era un juguete. Sí. Igual tengo ahí un par... De gente metida que bueno. Dejó gente, ¿no? Flavia, dejó. ¿Cómo hizo? ¿Cómo dejó? ¿Hizo? Dejó un legado ahí. Scioli. La verdad es que como dice Moria, sí. Aprendí a soltar. Aprendí a envaselinarme y saber que por ahí no era mi momento. Claro, bueno, sí. Por ahí será más adelante. No. Más adelante. Pero estuvo 2 años. En este país no hay memoria. ¿Qué quieres? La gente se olvida de todo pronto. Se olvida de todo. ¿Y usted cómo va a marchar con la CGT? ¿Va a ir como un ciudadano más? ¿Cómo va a ser? ¿Como Kicillof? Yo pido, bueno, mínima custodia por las dudas. No, bueno, ¿por qué? No. Pero sí. Va con los muchachos de los camioneros, no hay problema. Bueno, yo ahí metido medio... Abajo el DNU, Pero vio que le gritaron a la ex vicepresidenta. Le gritaron y ella le contestó con fuck you. ¿Usted qué va a hacer? Sí, en un aeropuerto. Aeropuerto ¿no? del Sur. ¿Usted qué va a hacer? La insultaron. Claro. La verdad es que. La adjetivaron más que insultaron. A ver. Pone mirada a Zoolander. A palabras embarazosas, ajá. Oídos anticonceptivos. Ah, no. Qué gráfico. Qué frase con pañuelo verde, ¿no? Bueno, una frase pañuelo verde. Lo que pasa es que las chicas, la verdad es que las mujeres también están sufriendo un ajuste. Ahora me dijeron que no sé si sigue funcionando el Ministerio de la Mujer, que lo absorbieron como secretaría. Claro. Es grave. Hable a la cámara, está saliendo en vivo. Sí. Hable a la cámara, mirá a Zoolander. Yo sé que me extraña. Sí. Y en el fondo sí. ¿Eh? Sí. Claro. Me van a extrañar cada día más. Sí, ¿no? Sí. Y muchos presente. Colegas de ustedes también. Y usted extraña, ¿no? Usted extraña también. No. ¿Qué está haciendo? No. ¿Está con Toto? Sí. ¿Qué está jugando? Mucho sol, tomando mucho sol. Se saca fotos, porque antes sacaba muchas fotos. ¿Qué hace? Sí. ¿Tiene abstinencia mucha de fotos? Mucha selfie. La gente lo recuerda bien. Aunque te sorprenda, mucha gente... Claro. En Pinamar, ahí que dice... ¿Mucho arrepentido encontró en Pinamar? Mucho. ¿Sí? Mandón. ¿De quién? ¿Arrepentido de haberlo votado usted o de haberlo votado a Milei? No, de los dos. De los dos. Vieron que van a eliminar las PASO. Este presidente va a eliminar las PASO. Sí. Usted no tendría ese problema. Hubiese tenido ese problema. Claro.
Pero bueno, ¿qué otro directo régimen electoral sería? Directo. ¿Vuelven las internas a los partidos? Claro. Bueno. ¿Usted en la UCD o en el PNU? ¿En cuál de todos? No, ay, pará, porque tengo Frente Renovador. Sí. Unión por las Patria. Peronismo, PJ. PJ, claro. Son varias. Tiene varios, claro. Puede intervenir en todas, claro. Sí, pero sería bueno, ¿no?, que se defina quién es el nuevo líder del peronismo. ¿Y quién es el cordobés subsidiado o un gobernador sin subsidio? No, es un cordobés, de pura cepa. Claro. De pura cepa. No. Él es de San Francisco. Claro. No tiene el tono tan cordobés, porque está muy pegado a Santa Fe. Claro, por es otra cepa. Pero igual es un gobernador que defiende el federalismo. ¿Por qué se refiere? ¿Qué va a hacer ahora, ex gobernador Gerete? ¿Qué va a hacer ahora? Escribir el libro. Stand-up, escribir ahora un libro. ¿Qué me, me voy a juntar con Mariana, que es una excelente periodista, que hace grandes podcasts. Grandes notas en Infobae también. Yo le cuento, yo le edito y ella me escribe. ¿Puede escribir todo? Porque de escribir me canso. Pero hace preguntas filosas en Infobae, sí. Bueno, pero esas preguntas filosas e independientes sirven para hurgar en la memoria. Es así. No hay que temerle al periodismo independiente. Por favor. Pero bueno, lo felicito por el programa que estuvo haciendo durante todo el verano. Gran cobertura. Gracias. Hay que bancársela y en todos los programas. Hacer un programa. Y en todos los programas, en todas las radios. Qué bien, qué bien, Mabel. Y las cacerolas ahora se las presté a unos puñados termos. Sí. ¿Ah? No, ¿cómo sí? Claro. Porque están saliendo a cacerolear ahora. Yo guardé la cacerola porque me parece que hay que darle tiempo a este gobierno. Claro, ¿no? Y ahora están protestando los orcos. Claro. Sí. Los termos, los orcos, los cucas. Los que se van a manifestar mañana. Mabel, ¿cómo? Toda la escoria social, toda la lacra. Mabel, Mabel, ¿cómo hace para detectar? Con todo respeto lo digo, yo soy muy democrática. Sí, por supuesto. ¿Cómo hace para detectar al cuca cuando usted va a un restaurante, por ejemplo? Usted está con sus amigas. ¿Cómo detectan quién es cuca, quién no? Es el que saca siempre un cupón de descuento. O el que se queja, que dice, ¡ay, qué caro los precios! ¡Qué bien que votaron, eh! Sí. Ese es sí, cuca, sí, ¿no? Sí. Que porque nos quiere incomodar a nosotras. Igual hace rato que no voy a un restaurante yo. ¿Por qué no, Mabel? Y no, porque ella es jubilada. Un ojo de la cara. ¿Vio los precios en la parrilla de Don Julio? Sí, lo que están. Sí, sí. Bueno, una locura. También. Una locura. Pero, bueno, pero Don Julio, espero que se llene de turistas. Primer nivel. Sí. Primer nivel. Sí, 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 sí. Está bien. ¿No la invitaron a las, nunca ahí? No, nunca. Y eso que estoy en Radio Rivadavia. Bueno, por eso, claro. A ver si el señor Subirat puede gestionar algo. Tengo que empezar claro. A monetizar, como le dicen los chicos. Claro, Subirat, gestionar Subirat algo. Siempre. Gestionar una... Sí, claro. Sí, siempre va. Claro. Sí, sí. Y después llora, que no hay claro, plata. Claro, claro. Subirat, gestionar un voucher. Siempre algo. Llora, no hay plata, ¿ah? No hay plata. Sí, 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 sí. Todos los canjes se los come él. No. Mabel, ¿qué va a hacer? Una acusación. ¿Qué va a hacer con la gente? ¿Qué hacen competencia? Hay otra gente que ahora cacerolea. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Alquilar las cacerolas? ¿Qué va a hacer? Sería una buena idea esa. Yo tengo varias abolladas ya que las puedo alquilar. Mientras no me cocinen ese alimento inmundo que es la polenta, no. Lo usen para cacerolear. No, pero lo vio el expresidente, ¿dónde está? Está en Marbella. En Madrid, sí. Como la Isabelita. Claro. Es el Isabelito. Está en un Airbnb alojándose. Y claro. ¿No? Sí, paseando en un Mercedes. Sí, claro. La vida loca, ¿no? Claro, sí. Claro. Acá tenía un autito. Y acá no estamos pidiéndole que dé explicaciones ni nada. Ahí está el pacto, Massa, Milei. ¡No! Fernández. ¡No! Ahí ¡tremendo! Está. Era Patricia. Pero yo lo lamento. Patricia, yo lo lamento, era Patricia, pero bueno. Cuando Patricia sale a hablar, su valoración del gobierno sube, ¿no, sí, Mabel? Bueno, la única que trabaja. No. Patricia y Petri. Patri y Petri. Los únicos. Lo quiere Petri, sí. Lo quiere, sí. Ay, es tan lindo. No. Sobre todo cuando, ay, se disfraza de soldado. No, me calienta mucho. No, Mabel. Un poco de respeto. Hay vestidura. Bueno, aparte está en pareja con Cristina, con nuestra Cristina. No hay problema que lo comparta, es del pueblo. No sea babosa, Mabel, por favor. Muy bien la señora Cristina Pérez. Muy bien. En no aceptar la conducción
del noticiero de la TV pública. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ella tiene su carrera. Sí, espero que Fátima Flores tampoco salga con un programa. Fátima, hoy durmieron juntos porque llegó esta mañana temprano con el presidente. Sí. ¿Durmieron? Bueno. ¿O qué hicieron? Llegaron juntos. Sí. No seamos mal. Digamos, sucedió. Presidente. Mechi 2 o 3. No, DNU. No. DNU. ¿Cómo Mechi 2 o 3? Sí. Eran de urgencia. Era muy de urgencia. No podían esperar, ¿no? No, la foto de los pies suficiente. No me interesa esas cosas. Bueno, voy a tener que mostrar otra cosa porque en redes sociales me dice que lo tengo chico. Así que voy a tener que mostrar otra cosa. Ya que no la ven, la van a ver. Sí, o sea, digamos, ahora la van a ver todos. ¿Pero a usted le molesta que le hagan fama de eso o no? Bueno, digamos, o sea, yo respeto a esos soretes zurdos de mierda que me insultan. No. Las chicas no pueden poner. Como otros colegas de ustedes, como María Donnell, que siempre inventa cualquier cosa. Digamos, o sea, están acostumbrados a la pautocracia. Digamos, o sea, estaban acostumbrados a esa época. Y ahora necesitan inventar. Claro. Yo me muevo en helicóptero. ¿Dónde vas a ver mañana el paro? O sea, digamos, o sea, por favor, que me hagan las preguntas despacio. Es como que me atacó. Perdón. Presidente, ¿dónde va a haber el paro mañana? Me gusta, presidente. Pero le hice una buena pregunta, aparte. ¿Va a ir a la policía? ¿Va a hacer todo ese show? Digamos, o sea, ¿cómo se nota que es zurda? No, yo te quiero, Javiercito, te pregunto. No, digamos, o sea, Mariana, Patricia me va a mantener al tanto, seguramente, de todos los movimientos. Vamos a estar monitoreando y bueno, si quieren expresarse, qué loco, ¿no? Porque yo hace, en el 2016 marché con Moyano por... Claro, sí. Por ganancia. Por ganancia. Sí, digamos. ¿Y lo convocaría Moyano? ¿Usted, Hugo, iría si lo convoca el presidente? ¿Yo de ministro de él? No, si lo convoca para ir a tomar un café para arreglar las cosas. Pero no hay ningún problema. Yo le pedí al Pablito, mañana va a hacer mucho calor. Claro. ¿Por qué tenemos que marchar mañana 24? Demasiado. Pero bueno, tengo que sostener que todavía estoy en la lucha. Claro. Pero si este muchacho, así como en su momento negociábamos con Macri, este muchacho, bueno, pero usted al final termina negociando con todos. Ataca dos kioscos, no todo. Claro, no. Ataca dos kiosquitos, vemos, pero no a todos. Pero usted siempre cierra. Ataquemos, no sé, a los escribanos. Pero no. Bueno, elijamos uno, como, pero no a todos. Usted es como la mafia, eso que le dicen, toma, te entrego este soldado y no me jodas. Bueno, pero ¿querés paz social? Bueno. Alguna cosita vas a tener que entregar. Claro. No puede ser que todo de golpe. Pero usted quiere mucho. Por ejemplo, si viene Milei y le dice voy contra las organizaciones sociales y a ustedes los dejo, usted apoya. Muy bien, compañero. Es por ahí. Es por ahí, es por ese camino. Es por ahí. Lo custodiamos. Pero jamás fuimos planeros. Claro. Jamás, nunca. Jamás. Claro, no. Por ello. Sí. Bueno, digamos, o sea, Hugo, si ahí le mandamos la invitación. Bueno, epa, ¿por qué no? Cuando quiera dialogar. ¿Qué ministerio le podría dar a Hugo, señor presidente? Sí, el Ministerio de la Mujer. Ideal. ¿Por qué no? Sería ideal. Sí, ¿no? O no son inclusivas. Bien feminista. Bueno, me autopercibo Huguita. ¿Huguita? Bueno, Huguita quiere. Huguita. 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 Claro. ¿Cuándo se van a terminar estos peronchos? No. Yo voté para que lo fumiguen. No, puede ser. No se lo veo también a Scioli en el gabinete. ¿Por qué? ¿Cuándo lo nombran? Me dijeron que lo nombran ministro de turismo, de qué más. Supersecretario de turismo, deporte y ambiente. Yo no voté esto, discúlpenme. Pero yo no voté esto. Me están engañando. La engañaron. La casta al final tiene empleo. No, Mabel. Bueno. Señores, no es por ahí. No es por ahí. Claro. Yo voy a señalar los errores, Muy no bien. Soy golpista, pero voy a señalar los errores. Muy bien. Lo que me parece que está mal, está mal. Muy bien. Uh-huh. Muy bien. Ay, bueno, tampoco que usted tiene la verdad revelada. Bueno. Ay, discúlpeme. Yo con usted no me hablaba igual mucho. Perdón, señora ensobrada. ¿Ya te acusa de ensobrada? ¿Cómo les molesta a los periodistas cuando el pueblo, de golpe, ocupa el lugar que se merece y se expresa? Tampoco es el pueblo. ¿Cuántos votos tiene? Tampoco es el pueblo. Somos los que le dimos la victoria a Milei. Bueno. Orgullosamente, el 23% de Patricia. Por ejemplo, el señor Machuca no es ensobrado. No. Ah, bien, gracias. Ah, gracias, mi amor, Machuca, gracias. No. ¿La señora Marinita Dávar? No sé. ¿Por qué dudás?
Trabaja en Infobae. No, es que... ¿Troisi? Sí, más o menos. No, pero ella sí. Porque le estuvo tirando los perros a Carlos, por eso fue. Ah, es por otra cosa. Una chirusa. Sí, sí. Una chirusa. Bueno, pero ella quiere comer. Déjala. Yo lo crucé la otra vez en la biela a Carlos. Ah, ¿sí? ¿Y? Le grité, somos fanáticas de usted, señor Pañi. Se dio vuelta y me guiñó el ojo. ¡Epa! ¡Ah, muy sexy. Qué atrevido! Epa. Sí, muy sexy. Y bueno, vos buscona, Ame, no la estás, no la está, no lo estás, no lo estás conteniendo a Carlos. Bueno, sí, estamos separados. No te pongas celosa, yo. Ay, hola. Me debo hola. Al público. Al público. Claro. Es así. Claro. Escúchame, hace un montón que sí. No te veo. Wow. ¿Qué? Desde que se fue Nelson que no te veo más. Estoy borradísimo. Sí, ¿no? Juntándola. Tiraste un enero friendly, ¿no? Dije, bueno, la quiero creer. Como tengo funciones con Tarico claro. En el Politeama. Claro, no, está bien. Y no se puede cruzar toda la ciudad todos los días. No, está no claro. No. Pero hay que guardarlo. Hacía, hay que guardarlo para los partidos de Copa Libertadores. Claro, no puede jugar todo. Sí. Bueno, está bien. Sí. Me estoy bien. Guardando para dar lo mejor. Claro. Febrero, marzo, no abril. Sé. ¿Abril? No te hagas el boludo. No sé cuándo vuelvas y voy a estar, te aviso. ¿Pero qué te pensás que sos, boludo? No sos la nata, ¿me entendés? Claro. Tenés que venir. O sea, yo con la radio empiezo ahora, en febrero. Claro. Así que... Bueno, Longobardi trabaja en enero. Señales de vida tenés que dar. Longobardi trabaja en enero. Por eso, hay alguna señal de vida tenés que dar, porque si no el público se olvida. Se olvida, ¿eh? Se desacostumbra. Se acostumbra a machuca y chao. Sí. No me pongan la bolsa, Jorge. Sí, sí. No me pongan la bolsa, pero, por favor. No, pero boludo, vos estás siempre. Y bueno, algún día la gente va a decir, no lo saquen. Claro, no lo saquen a machuca. Claro, y se lo merece. Déjenlo, aunque sea denle una horita diaria. Sí, claro. Ay, así va a parecer más después que... ¿qué horario va a ser? Quiero saber. No lo sé. Yo lo creo. Gran streaming, gracias, ¿eh? Ojo. Opa. Ojo con Machuca. El domingo me dejó un gran streaming, ¿eh? Domingo y la dupla que hace con Marianita Dávar. Marianita se está soltando cada vez más. Los podríamos producir, boludo. ¿Y sí? ¿Y sí? Arreglemos los números después. Sí, Mariana es una estrella. Juli Mara se hace la sonza. No, Juli, vos te quedás con nosotros, ¿eh? Yo armaría... otra programación de Rivadavia. Bueno, le va a encantar eso. A usted, señora Troisi, ¿qué? Porque usted es ya un emblema de esta emisora. Sí. Es una decana, ¿no? Sí, es la decana. Es la decana de los periodistas acá. Eso me agrega como 30 años, por favor. Por favor. Todo el mundo dijo en esta emisora, sí. Me abrió las puertas a media hora. Sí. No se hagan los vivos. De hecho, diseñó el logo. Sí. Que son. A usted, señora Troisi, yo le daría para que haga de 5 a 7 de la mañana. ¡No! Ya lo hice, muchas gracias. Déjela dormir, De 5 a 7. No, ya lo hice muchas veces. Longobardi va de 7 a 10. No, Longobardi va de 6 a 10. No, hay que sacarle una hora, demasiado. No. Habla mucho. No. Eres un número uno, Marcelo. Sí. De 10 a 12, Johnny Viale, al mediodía que está el señor Machuca. Muy bien. Con Mariana Dávar. De 12 a 14. De 12 a 13, una hora. ¿Una hora? Ah, bueno, una horita. Una especie de resumen del mediodía. Una grajea. Mirá. Sí. Qué como el remedio de la presión. Sí. Después que venga Cristina, Nelson y después Babi, que me encanta la noche. Ojalá vuelva a hablar con las Mabeles a la noche, que era tan divertido cuando hablaba con las oyentes. Número uno, Babi. Número uno. Y después me lo crucé a Román Yuch. Sí, claro, la oral. Que está con la oral, de 22 a 24. Y con Misil Santos. Sí. Está Misil Santos ahí. El Misil, ay, es tan sexy también. Yo sabía que era de su estilo el Misil. Mabel está tomando mucho sol. Se calienta el Misil. Sí. Está subiendo mucho el Misil. La... Gracias, Mabel. ¡No! ¿Cómo anda Mirta Misil? Muy bien, le mando un saludo a mi mamá. Un grande. Me encanta. Lo amo. Es un genio. Ya está. Te llegó a imitar Tarico, que llegaste. Llegaste, Misil. Gran abrazo a Mirta, la mamá de Misil, que siempre escucha. Que es una Mabel como nosotros. Sí, aparte me cura el mal de ojo, Mirta, así que hay que cuidarla. Sí, a distancia. Con el plato te cura. Vio cada cosa el otro día, papá. Dios ¿a mío. Usted le envidia mucho a Ortelli? No sé. No me consta, pero bueno, dice Mirta que hay cosas raras. Por lo que sé, me han contado ahí, porque ya es figura de La Nación Más.
Ortelli. ¿Eh? No. ¿No seguís este año? No, todavía no firmé nada. Pero me dijeron que sí, que lo envidian bastante en los pasillos. Tiene que venir más temprano sí. Para hablar. Mira. Previa. ¿Tenés interroja vos? Carlos. Venga, maquillaje Carlos. Más temprano, Carlos. Carlos, no te actualizaron. Sí. Bueno, te invito al momento whisky, cuando quieras. Cuando venir. Vos quieras, Carlos, sí, por sí. Supuesto. Vos sabés que estoy para sí. Sumar. Ahí con Dani Vilota, sí. qué gusto sería. A ver, tenemos que mandarle un saludo a ver a quién. A Fernando San Martín, que nos está escuchando. Un ¿al genio? Músico. Sí. Fernando, que está ahora en Mar del Plata. Un genio. Sí, haciendo los lunes el casino, haciendo claro, Sandro. Sandro. Y va a ser un gran Rex, ahora en marzo. Fantástico. Sí. A ver, espérate que busco la fecha. A ver, bueno, ¿dónde va a estar Fernando igual, San Martín? Tranquilo. Sí, claro, sí. Obvio. Tranquilo, búsquelo tranquilo. Bueno, San Martín, a ver, espérate. Fernando San Martín. Gran Rex. 23 de marzo. Sí. Va a ser el Teatro Gran Rex, el show que hace de Sandro, que es impecable, ¿eh? Así que vayan a verlo, ¿eh? Bueno, a ver quién más nos está mirando. ¿Consiguió las entradas para Rafael? Bueno, y la de Tom Jones, a las dos cosas tenemos que ir. Nada. Nada, agua. Oh. Agua. Me dijeron no hay entradas, no hay nada. No hay bueno, nada. Pedilas, Carlos. Me parece que no vamos a conseguir. No hay quórum. No hay quórum, no hay nada. Un beso también para Patricia, que nos escucha siempre. Marcelo Sandri dice, me estás haciendo de risa, crack. Piqueto y Stolbizer andan por ahí. ¿Votan a favor? ¿Quién los ha? Me parece que Pichetto sí. Perdón, quiero decir una cosa. Ay, estuvo el otro día el acá. El sábado estuve en la función de Tarico en el Politeama. ¿En serio? Sí, estuve. ¿Y te divertiste, Marga? Con la entrada y todo. ¿En serio? Me cagué de risa. ¿No fuiste de ronga? No, mira qué bien. Pagué la entrada y todo. Bueno, muy bien, habla muy sí. Bien de vos, Marga. Así muy que bien. Bueno, ya. Algunas cosas vamos a votar de la ley ómnibus, otras no. Está a favor de todo lo sí. Bueno y en contra al de todo lo malo. Votar, claro. No va a ser al final ni ley ómnibus ni motosierra, va a ser ley motomel. Porque un gran abrazo a la gente, ¿no? Que mande, que eso. Me mande alguna, ¿no? Que ando necesitando. Sí. Yo ya gané. Pues. Ya ganó usted, claro. A ver quién más está sí. Enganchado. Américo Valerotti, dice. Valerotti, sí. Desde Campana, los escuchamos. Adrián Rogora, dice, desde Lavallol. Abrazo a todo el equipo. Hola, Carlos, qué bueno escucharte de nuevo, dice Marcelo Colón. A ver quién más. ¿Quién más dice? Ay, ¿cuántos que tiene? Ah, espérate, sí. Un montón. Tenemos que agregar que el sábado la mesaza... Ah, eso. ¿Qué mesaza? Vamos a estar. A ver quién. La mesaza. Impresionante. Muy bien. Hay que verlo. Gran abrazo a Nacho Viale, ¿no? Vas a estar con Mirta. Gran abrazo a Nacho Viale, a Mirta. Este sábado le toca, querido. Sí. Vamos a ver si se sacó el lunar. No. Yo le dije en su momento, ¿por qué no se saca el lunar, querido? ¿Y qué? ¿Se sacó el lunar o no? Sí, ¿verdad? Bueno, el sábado voy a tener que ir a vender la obra. ¿Qué sí, le sí, está muy bien. Muy bien. No, gran abrazo. No se lo pierdan, Tarico con Mirta. Aide Álvarez también nos manda saludos. Qué bueno verte, Ariel Carlos. Junto a Nacho, Amelia en el pase. Saludos a mis amigas del Euskal. A ver quién más. A ver. Del colegio, Euskalitea. Claro. Candela Martín también dice, volviste Carlos, qué lindo escucharte de vuelta. Sí. Y a ver quién más. Daniel Caro dice, qué lindo volverte a escuchar Carlos, abrazo colosal. Colosal. Nahuel Lamoglia también nos manda saludos, que es un genio, maestro del diseño gráfico. Gracias. ¿Qué pasó? Nada, me acordé. ¿Qué pasa? Solo. ¿Qué se acuerda? Solo. Está haciendo catarsis, sí. Entonces se vienen recuerdos. Por vale. Favor, cortemos el audio de misil, por favor. Por favor, porque no puedo más. Lo quiero escuchar varias veces. Esa genialidad. El amigo El Karma también nos manda saludos. A ver, ¿quién más? Bueno, mucha gente, Mucha gente que se prendió. Ay, ¿cuántos? Sí. Vos, no sé cuántos serán en YouTube, pero hay un montón. A ver, Carla, a ver quién más. Margarita María Diz, que nos manda saludos. Dice, te mando un chiste, Carlos. En una junta de médicos se ponen a conversar. El médico de Israel dice, en Israel la medicina está tan avanzada que le podemos quitar los testículos a un hombre, se los ponemos a otro y en un mes y medio ya está buscando trabajo. El médico alemán comenta, en Alemania le sacamos la parte del cerebro a alguien, se lo trasplantamos a otro y en un mes ya está buscando trabajo. El doctor ruso interviene,
Eso no es nada. En Rusia podemos sacarle la mitad del corazón a alguien, se lo ponemos a otro y en 3 semanas ambos ya están buscando trabajo. Entonces el médico de un país latinoamericano anónimo dice... Todos están muy atrasados. En mi país agarramos a un tipo sin cerebro, sin corazón y sin huevos, lo pusimos de presidente, ahora todo el país anda buscando trabajo.